En la escena, Bebé Mario se ha puesto a pegarle al botón para que nos demos cuenta de eso, de que es una cosa que se puede hacer. Era totalmente tutorial camuflado. No sirve para nada aquí, pero luego eventualmente entrará en juego. Ah, una cosa interesante. Mirar al Bowser. Estoy pensando que es viaje al centro de Bowser por algún motivo. Mirar al Yoshicilla. Cuando excavas dentro de los intestinos, no le gusta especialmente. Detalle, totalmente porque sí, que no está mal, mola. Hasta luego, chiquillos. Veros por ahí de viaje al intestino de... o al estómago del bicho este. Los Yoshis, por cierto, están aquí, porque sí. ¡Buenos días! Os hemos encontrado, misión de rescate. Si consigo que esta bola ruede, nos abrirá camino. Aunque es imposible moverla, señor. Aunque todo este rato está diciendo nada más que Yoshi, Yoshi. Los bebés no están entendiendo nada, pero oye, están súper entretenidos viendo al Yoshi. Yoshi es el amigo de los niños. Además, Baby Mario... debería estar acostumbrado a ver Yoshi's. Le salvaron totalmente la vida en Yoshi's Island. Y para agradecérselo se pone a llorar furiosamente contra todo lo que ve. Porque es súper no irritante. Parece que si consigues hacer rodar la bola por el intestino, abrirá el camino hacia la salida. Bob, 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 bob. La otra vez no hablaste con los bebés porque dijiste que no te entendían. ¿Por qué estás hablando ahora con ellos? Estúpido maletín. Cierra la boca, no te vayan a robar nada más. Anda, que tengo los pantalones ahí y las medallas les he cogido cariño. Cierra la boca, anda, cierra el boquino. De armas, yo soy por aquí cerca, a lo mejor se va a encontrarlos. Desgraciado. Tengo una cosa importante que hacer ahora. Fijaos todas las X. Alguien le ha dado de comer judías. Y los siguientes 20 minutos va a ser yo entrando debajo del suelo cogiendo judías. Y ya está, merece la pena, hacerme caso. No sé para qué, no me acuerdo para qué servían las judías. No me importa en realidad, pero son judías y son para mí. Así que voy a coger todas las judías. Estoy aquí media hora, ya digo, ninguna. Buenos días, vecino, ¿cómo estás? Estoy aquí preocupándome de lo mío, ya hablaré contigo eventualmente. Tengo cosas más importantes que hacer. Hay que ayudar a los dioses, se supone, pero las judías son más importantes. Lo primero es lo primero. Tenemos que poner en orden nuestra vida y hay que... Las judías son lo importante, en realidad. Tenemos que tener claras nuestras prioridades. ¿Ya están todas? ¿Tal vez? Vamos a llamar a los otros, que a lo mejor quieren subir. No, perdonad. Seguir ahí metidos, no pasa nada. Vamos a llamarles así. Mario y Luigi, podéis volver, si os parece bien. Que le hemos... hemos conseguido las judías. Estáis orgullosos, estáis contentos. Y seguir explorando las movidas estas. ¡Ey! Por cierto, enemigo nuevo. Estos... Oh, bien. ¿Me he recuperado la vida? No sé. Tengo que recuperarme la vida ahora, por cierto. Por algún motivo que no estoy muy seguro de por qué... El Yub... Yoshicilla... Se ha tragado a... La mascota de San Fermín. Porque yo estoy seguro de que... Sí, es un toro. ¿Cómo se llaman exactamente? Torillo, Torilio. Es un toro, básicamente, con patejas. Pero, ¿no es totalmente así? O sea, quiero decir, la mascota del San Fermín no es básicamente esto, más o menos, es casi igual. Se parecen mucho, mucho. Mecánica que tienen. Cuando le saltas encima de la cabeza, pues se enfadan. Es normal, yo también me enfadaría si me saltara encima de la cabeza. Ahora, cuando se enfadan, pues es malo. Vamos a enfadar nada más que a uno para que se vea. Se enfada más todavía, le suben las estadísticas. ¡Qué divertido! Y corre tal que así. ¡Wow! Encima hace que me tropiece. Cuando no están enfadados son más lentos. Lo que pasa es que estaba viendo la rabieta de Baby Luigi y no me he dado cuenta. Generalmente tienen tres toques. Lo malo es que cuando le das dos toques están tan enfadados que te quitan un huevo. Así que eso es malo. Hay que pillar el ritmo de la velocidad que corren rápido mayormente. Enfada más, sí. Y ya está. Me voy a curar la vida ahora, así que has perdido un poco el tiempo. Pero flor de hielo. Magnífico. Ah, aquí me van a dar flores de hielo. Es bueno, porque las voy a empezar a utilizar ahora, por cierto. Las flores de hielo digo que bajan las estadísticas. Los toros se suben las estadísticas. Las flores de hielo son básicamente para los toros. Porque... contrarrestan el efecto de que se enfaden.
y entonces son más fáciles de hacer. He conseguido una fruta. ¡Tienes una fruta! Ya lo sabía. Pero gracias. Debería curar a los bebés si no lo estoy haciendo, pero no, me la voy a jugar. Creo que no hay más enemigos aquí de todas formas. Por el camino más largo, puñeteros bebés. Quiero esas monedas. La fruta es para el Yoshi. Importante curarme la vida. No sé si me cura antes, pero por si acaso. ¡Buenas! ¡Qué hambre! ¡Necesito fruta! La acabo de conseguir con mi aposta. ¡Yubi, fruta! Para adentro. Ahí estamos. No mastiques tampoco, no vaya a ser. ¡Yoshi! ¡Sí, me siento mejor! Pues ya sabes. A empujar. A tirar del carro. Creo que ya hemos hablado con el otro Yoshi. Espero haber hablado ya con el otro Yoshi. Supongo que sí. ¡Ups! Vaya. ¡Qué desliz! Chiquillos, salvarnos la vida otra vez. Que me he tirado por el primer agujero que he visto. Buenas. ¡Uno! ¡Dos! Hay que unir a los Yoshis en paz y armonía para que se unan, para que se rebelen todos y empujen la piedra. Vamos a esclavizar a los Yoshis para que empujen una piedra, básicamente. Es la misma piedra, básicamente, que en detalle. La piedra tiene el mismo diseño, casi igual, no es igual, pero casi igual, que en Yoshi's Island. De hecho, las animaciones de los Yoshi de empujar, la misma que en Yoshi's Island. Luego tienen animaciones de celebración que son las mismas que en Yoshi's Island. Me gusta. Han recreado, porque el sprite es diferente que en Yoshi's Island, pero han recreado las animaciones de los Yoshi de Yoshi's Island. Y eso me gusta. ¡Hola! ¿Cómo te va la movida? ¿Bien? ¡Socorro! ¡Hey, Yoshi! No llames la atención. Hay un bloque. Y una judía. Hay cosas más importantes que hacer, Mario. Están aquí jugando con el robot este. No puedes darle la fruta al Yoshi, a ningún otro Yoshi. Ah, me encantan estos. Me encantan estos cuando lo hago bien. Tienen poderes mentales. ¿Cómo os llamáis? Aerosrub. Vale. Te voy a llamar Srub azul y oscuro. Otro color distinto de Srub. Madre mía, esto es más complicado. Muchas formas de faltar al respeto a los Srub. Vamos a tener que tener cuidado. Porque hay muchas etnicidades distintas de Srub. Y vamos a tener que ir con pies de plomo. Me van a llamar a uno de estos ahora. Si puedes saltar encima de eso, puedes atacarle. Pero no me ha salido. A estos puedes devolverle los ataques fácilmente. Lo que pasa es que no va a salir el ritmo ninguna vez ahora, pero bueno. Aerosrub ha muerto. Ya hemos los azules ahora. Hemos encontrado violetas, amarillos y azules. Ya digo, esto es muy complicado. Probablemente los morados sean los afroamericanos, los amarillos sean los chinos. Y estos azules, no me queda muy claro todavía el qué. Pero probablemente no se lleven bien entre ellos y estamos aquí. Estamos entrando en los distintos guetos de los Srub. Por algún motivo estos están dentro de... Se han acomodado dentro del estómago del Yub. Yoshicila, no me sale decir Yub. No lo digo natural, ¿no? No, ¡gracias! Yoshi, ¿qué? ¿Qué escapar? Sí, hombre, ¿no te parece? Es que estás aquí muy bien. Está ahí, empujar de la piedra. No le estoy echando muchas ganas, ya digo, en Yoshi's Island con uno bastaba para empujar una piedra de ese tamaño, pero vale. Más judías, eso es lo auténticamente importante. Nada más. Esta zona es un poco... Hay 5 salas aproximadamente. Nuevo enemigo, por cierto. No son huesitos, no son cupas... No son cupas de hueso. Literalmente son cupas normales. El problema es que son los que más tiempo llevan aquí dentro del estómago de Yoshicila. Y ya los ha digerido. Nada más que ha dejado los restos. ¿Ves? Son restos de cupa. No son huesitos, es mentira. Mecánica. Cuando saltan no hace falta saltar. Cuando no saltan sí, y ahí no lo he visto. Bien, más o menos. Y por algún motivo te atacan 3 veces a veces, nada más que para fastidiar. Pues son malas personas.
Bien. Bien. Así me gusta, que no tenga que hacer nada. Buen trabajo. Ya pensaba que tenía que darle algún botón. Champiñones gratis. Ah, bueno, esto es importante luego. Aquí hay dos botones y aquí encima hay dos luces, o sea, está claro, ¿no? La cosa está clara, no hace falta que la explique demasiado tampoco, ¿no? Y por si acaso, cuando aciertas un color se pone a parpadear, pues no te has dado cuenta. Así que, bien, fácil, está bien. Y nos abren esto. Nos abren una verja, probablemente sean huesos del Yub. Yosicila. Y ahora tenemos aquí todo un festival de luces y colores. Los que se lo están pasando más bien, no saben qué significa nada de esto. Pero ven muchos colores, es todo muy divertido, parece un juego infantil esto. Y hay que hacer que los colores coincidan, básicamente. No sé si los colores serán aleatorios, pero vamos. No es muy difícil. Hacer que coincidan los colores con los colores. Rojo, bien. Y la línea de abajo, a ser posible. Bien, y bien. Vale, ya está. Hay una judía adentro. Importante. ¿Le hemos reventado alguna membrana al puñetero Yub, de alguna forma? Tiene que estar sufriendo ahora mismo. Bueno, ahora está sufriendo porque estamos buceando dentro de la carne. Pero aún así, esto parecía alguna membrana o algo. Ahora seguramente... esto debía ser la vejiga, seguramente. Y ahora va a tener flojera constante. ¡Buenos días, Yoshi! ¡Qué miedo he pasado! A empujar. Te hemos liberado. Ahora sé nuestro esclavo. Trabaja para nosotros en lugar de para... Yub. No, no está... O sea, es un poco pequeña la celda esta, pero... Eso debe ser alguna membrana o algo, ¿no? Lo que está por ahí colgando. Pensaba que eran... Que eran uvas o algo así, ¿no? Digo, tienes aquí comida y todo. No estás viviendo tan mal, pero no. Eso parecía algo del interior del cuerpo del Yoshi. Y no es agradable. Me voy a curar, si no os importa. Aquí tengo una cura gratis. Es tontería no utilizarla cada vez. Vamos para adentro. Ah, mierda, más toros. No me caen especialmente bien flores de hielo. Voy a guardar. Me está dando flores de hielo una sala llena de toros. Por esto la foto muy bonita. Totalmente... No es agradable. Están aquí en los... En el estómago del Yubi y no es agradable para nadie. No están pasando. No son las vacaciones que habían planeado. A ver. Voy a mostrar la contraposición. No sé si los mataré de una. Espero no matarles de una. Flores de fuego para empezar. Vamos a cabrar al personal un montón. Mierda, Luigi, no te había visto, tío. Aunque así me aseguro de que no los voy a matar. Todo el mundo se enfada. Ah, mierda. Son más rápidos que Luigi. No había contado con ese factor. Si salto un poco después les puedo llegar a pisar, pero es que no me sale. El tiempo que hay que darles como van tan rápido es bastante quisquilloso. A ver si me sale. Flores de hielo ahora. Vamos a ver si... Las flores de hielo les calman los ánimos, les refrescan. Es como el... Es el equivalente a una ducha fría. Ya están. Como si no hubiera pasado nada. Y ya que estoy, porque están a punto de morir, voy a gastar otra flor de fuego. Los termino de matar. Ya digo, las flores de fuego apenas valen dinero en las tiendas. Me sobran un montón. Las voy a gastar si puedo. Pues no se han muerto. Mira, uno de ellos no se ha enfadado. Ya ni siente ni padece. Pensaba que les mataría con esto. Se ve que no. Más piedad de lo que pensaba. Aunque este de aquí se va a morir él solo por el fuego. Así que... Fantástico. Están a un toque. No, a ese no. Vaya. Sí, cuando los saltas antes de la pelea no se enfadan. Si no, sería una putada. Porque solamente 8 de daño para hacerles... Y si se enfadaran, sería una guarrada muy grande. Pantalones sueltos. Magnífico. ¿Qué hacen?
¿Son mejores que lo que llevo? Hombre, es que los pantalones de marca, pero hechos de la lana más suave, muy de moda, eso ya me han convencido. No hace falta que dijeran más. Por algún motivo... Ah, no, es que estaba mirando la pantalla mal, digo, no aparece lo de la descripción, no está, está ahí, no lo veía. Muy de moda, ya está. Son los pantalones básicamente de MC Hammer. Son los pantalones de MC Hammer, no podemos pasar la oportunidad. Son mejores en todo, bastante mejores. Mario, te ha tocado. Dan más ataque, es lo importante. Te has tenido que quitar los pantalones de marca. Sé que te gustan los pantalones de marca, pero los pantalones de MC Hammer son mucho mejores donde va a parar. Y si estuvieran firmados ya, imagínate. Ahora puedes bailar el... Ven aquí, bien. Ahí mismo puede ponerse a bailar y nadie puede detenerle. Porque tiene los pantalones de MC Hammer, así que... Básicamente son los mejores pantalones del juego. Seguramente no, pero... En espíritu lo son. Luigi, necesitas velocidad, macho. Porque evitamos que nos ataquen, estarían muertos. La próxima vez que suba de nivel, velocidad, maldita sea, que no se me olvide. Me falta un poquito de velocidad. Bien, bien, bien. Ya los voy a matar uno a uno, ya es tontería, van a morir. Y si me atacan así lento, pues... ¡Uy, casi! Bien, incluso si les puedo hasta... me puedo hasta defender, no sería lo peor del mundo, claro que... No me sale. Luigi, mira, precisamente de ti estaba hablando. Esta vez me voy a acordar y te voy a subir velocidad, como había prometido. Y a los bebés también. Dame un buen número. 2. Joder, Luigi, tío, en serio. Algún día tienes que... No puedes ver todos esos números y no evitarlos tantas veces, macho. Mario, ¿qué te está subiendo? Defensa, tal vez, defensa. Un 2, a ser posible. No va a colar hoy. Y no, velocidad también quería subir a los pequeños. Aunque los pequeños tienen bastante más velocidad que los adultos, me parece. Sin embargo, bebé Luigi eres un poco más lento. Un poco de velocidad, a ti sí. Dios, que 6, vale, suficiente. Ahora ya debería ser más rápido que los rivales, espero, con un poco de suerte. ¿Dónde has salido tú? Mientras las vacas se nos escapan del corral. Vamos a relajarles otra vez. ¡Eh! Soy más rápido esta vez. Santa madre de Dios, por fin ha funcionado. Mi plan maligno por fin ha surtido efecto. Que tampoco va a valer de mucho, pero por lo menos no me van a atacar corriendo. Ya por lo menos va a ser más fácil de esquivar. No se enfada con los contraataques. Interesante. No estaba seguro, la verdad. Nunca les había llegado a hacer un contraataque cuando estaban sin estar enfadados. Me llegué a acostumbrar a hacerlos cuando estaban enfadados, mierda. Y ahora le doy demasiado rápido. ¿Veis? Pero bueno, tengo vida aquí fuera. ¡Au! ¡Qué tropiezo más tonto! No te enfades, no seas aguafiestas. Tengo curarme aquí fuera, podría prácticamente recibir de todos los ataques de los enemigos y aún así no estar... no fracasar aquí. ¿Hemos rescatado aquí algún Yoshi o no recuerdo para qué he entrado aquí? Creo que esta sala probablemente sea optativa. Pero bueno, he recibido objetos, judías sobre todo, he cogido una judía, ya ha merecido la pena. Ya en mi libro ha merecido la pena. Tanto que voy a guardar. Porque hay que guardar todas las veces, hagas lo que hagas. Incluso después de guardar hay que guardar otra vez, eso solamente por si acaso. Porque has guardado, para no tener que volver a guardar, lo mejor es guardar de nuevo.